¿Qué tal estáis, chavales? Soy EmprochasFW. Estamos hoy aquí en un nuevo vídeo muy útil, sobre todo que os va a gustar un montón y que os va a servir muchísimo, en el cual os voy a explicar cómo podéis descargar el Fortnite en el móvil. Como sabéis, chicos, Epic Games anunció hace nada que iba a salir el Fortnite para el móvil, y hoy en este vídeo os voy a explicar cómo podéis descargarlo y cómo podéis conseguirlo, ¿vale? Así que muy atentos, y sobre todo agradecería un montón, si os sirve el tutorial y os gusta, que dejéis un likeazo, y si no estáis suscritos, que os suscribáis, porque hay un montón. ¡Vamos con ello, chicos! Pues bueno, chicos, el paso básicamente que tendréis que hacer para tener el Fortnite en vuestro móvil, y ojo, quiero aclararlo, ahora mismo el Fortnite solamente está disponible para iOS, pero dentro de unos meses estará disponible para Android, pero tendréis que hacer el mismo proceso que estoy haciendo hoy aquí, así que no os preocupéis, ¿vale? Os tenéis que ir corriendo al link que tenéis aquí abajo en la descripción, clicad y os llevará directamente a lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Una vez que estemos por aquí, como veis, evento de invitación en iOS, ya sabéis que es el sistema operativo de Apple, está listo para jugar a Fortnite Battle Royale en tu dispositivo iOS. Yo la verdad es que no tengo ni idea de cómo será jugar en Fortnite desde un móvil, pero bueno, básicamente lo que tenemos que hacer, una vez que estemos vinculados o conectados con nuestra cuenta en Epic Games, esta cuenta me la, digamos, me la ha quedado solamente para este vídeo, Pepillo Grillo, 1, 2, 3, ojito con eso. Pues bueno, chicos, una vez ya os digo que tengamos la cuenta conectada y todo eso, le damos a registrarme para el correo de invitación, le clicamos y nos aparecerá esto mismo, evento de invitación en iOS, ya casi hemos terminado. Os aviso, chicos, de que esta cuenta, como solamente está creada para este vídeo, no aparece, pero si tenéis una cuenta, digamos, en la que ya juguéis a Fortnite, os preguntará, digamos, si jugáis ya a Fortnite, y si jugáis os preguntará la plataforma en la que jugáis. Clicáis la plataforma en la que jugáis y de esa forma podéis llevar vuestro nivel y vuestras skins en el móvil también, lo cual está muy bien. Una vez dicho esto, chicos, bueno, básicamente seleccionamos el, digamos, dispositivo que tengamos. En mi caso, yo no tengo ningún iPhone. En mi cuenta, os voy a ser sincero, he puesto Samsung Galaxy S8, y como he puesto Samsung Galaxy S8, he perdido la oportunidad de poder ganarlo o de conseguir la beta, digamos, ahora mismo, porque como digamos en Android todavía no ha salido, pues me avisarán ya dentro de unos meses. Pero realmente, si queréis conseguir, digamos, el Fortnite en vuestro móvil, obviamente poner el dispositivo que tengáis vosotros de verdad, pero yo, como por suerte tengo a mi novia que tiene un iPhone 7, pues para, digamos, conseguir o intentar conseguir el código o la invitación que nos darán, pues vamos a poner iPhone 7 Plus, que es el que tiene mi novia. Una vez que pongamos este modelo, le damos a seleccionar y ya básicamente nos pondrá evento de invitación en iOS. Ahora formas parte de la lista de espera. Entonces, básicamente, habiendo hecho esto, ya podemos optar a conseguir el Fortnite en nuestro móvil, y la verdad ya lo siguiente depende de tener mucha suerte. Básicamente, chicos, si ganáis o conseguís una invitación o lo que sea, ya os digo que os enviarán un correo directamente al correo que tengáis vinculado con la cuenta de Epic Games, con, digamos, los pasos que tenéis que seguir para descargar el Fortnite en vuestro móvil. Me imagino que os mandarán un link privado donde podéis descargar el juego y registraros con, digamos, o iniciar sesión con vuestra cuenta, pero la verdad es que es bastante simple y está muy muy bien, y yo, bueno, espero tener suerte y que me toque, digamos, en la cuenta de Tori. Y sobre todo, chicos, si alguno de vosotros conseguís un código o sobra lo que sea, mandádmelo, porque me vendría muy bien para grabar vídeos en el canal y traeros un poquito de Fortnite en el móvil. Así que nada, chicos, espero de corazón que os haya servido un montón este tutorial. La verdad es que esto de Fortnite en el móvil va a ser un salto tremendo en este juego. La verdad es que para pasarlo bien, cuando estemos en clases o en el patio o lo que sea, nos aburramos, nos va a venir genial. Eso sí, tengo bastante miedo de cómo será jugar a un Battle Royale en un móvil. O sea, estoy bastante alocado de lo que puede ser esa idea, o sea que bueno, veremos a ver qué tal. Poco más, chicos, espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Ya os digo, si os ha servido, dejad un like y suscribiros, que ayuda un montonazo. Y nada más tengo que decir, chicos, espero que os haya gustado a todos. Dejad aquí favoritos, comentad y un saludo, chavales. ¡Adiós!